Completamente vacías estaban las aulas de clase de la Universidad Politécnica de Nicaragua. Los estudiantes priorizaron la prevención del coronavirus y el cuidado de su salud, muy por encima de cualquier estrategia de normalidad que pretende proyectar el gobierno. Primero emitió un comunicado diciendo que suspendía las clases de manera presencial y que se reanudaban en línea. Y luego aparece un comunicado en el que casi obliga a los estudiantes y a todo el cuerpo docente y administrativo a llegar a la universidad. En medio de esta pandemia hemos demostrado como estudiantes primero y como nicaragüenses que tenemos que cuidarnos ante la ausencia de medidas preventivas por parte del recinto universitario y por parte del gobierno. Ahora, ustedes como estudiantes están preparados para recibir las clases en línea, ¿ya se habían adecuado a este mecanismo? Estamos recibiendo, ya teníamos aproximadamente un poquito más de 15 días, casi un mes de estar recibiendo nuestras clases en línea. Nos habíamos adaptado, en mi caso por lo menos, no veía ningún inconveniente, pues uno prefiere mil veces resguardar su vida a asistir a clases y contagiarse de cualquier virus, pero estaban cursando bastante bien, estamos llevando nuestras clases y todo apuntaba que pensábamos que podía seguir así, casi un hecho de aplaudir de la universidad, pero desgraciadamente vimos cómo se retracta y ahora pide que los estudiantes asistan. Los estudiantes también denunciaron la presión por parte de la oficialista UNEN, quienes están amenazándolos con retirarles las becas de estudio. Pues evidentemente el CNU también emite un comunicado donde obliga a todos los recintos universitarios privados incluso para que puedan reanudar sus clases de manera presencial. Y también en el comunicado de Lupoli se expresa que se reunieron incluso con personas con la directiva de UNEN de la universidad, donde deciden prácticamente que los estudiantes deben regresar de manera presencial. O sea, y es sorprendente cómo el movimiento estudiantil, que es brazo del régimen, podremos asegurarlo, una vez más se identifica con el gobierno al obligar también y amenazar incluso hasta con las becas, porque han habido muchos estudiantes que se han quejado y han dicho que tienen temor incluso de no asistir por lo de las becas, pero la respuesta de hoy fue evidente, fue clara de los estudiantes de que no quieren asistir a clase en medio de esta pandemia. Marcos Medina, Noticias 12.